Vamos a conectar con nuestra compañera Yuli Rivera. Ella se encuentra junto al alcalde de Lima en la inauguración de un nuevo puente, el puente Fernando Belaúnde Terry, que tiene la finalidad de unir Lima con el Callao. ¿Cuáles son los detalles? Yuli, contigo, adelante. Claudia, Pamela, buenos días. Desde hace mucho tiempo estábamos siguiendo este importante proyecto. Ustedes ya están observando que finalmente el día de hoy se está inaugurando esta infraestructura vial que cruza el río Rímac y que va a unir dos importantes distritos que es Carmen de la Legua y San Martín de Porres. En este caso nos encontramos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que nos va a dar detalles porque se va a descongestionar importantes avenidas como la avenida Universitaria y así todas las personas que deciden llegar hacia el aeropuerto ahora lo van a hacer con mucho más rapidez gracias a este puente que el día de hoy se está inaugurando. Vamos a conversar con el alcalde. Alcalde, buenos días. Estamos en vivo para Buenos Días por Perú. Por favor, coméntenos sobre este puente. Hemos estado siguiendo mucho tiempo cómo ha estado yendo en el avance y finalmente el día de hoy llegó el día que se va a inaugurar. Sí, es verdad. Primero que nada, muy buenos días con todos. Este es un puente que hace un año atrás estuvimos acá también con ustedes poniendo la primera piedra. Dijimos que para esta época estaba siendo inaugurado, hemos cumplido y es un puente integrador. Integra lo que es San Martín de Porres y Carmen de la Legua Reynoso a mi espalda. De hecho, por eso también estamos con el alcalde de San Martín de Porres y con el alcalde de Carmen de la Legua. Se unen dos distritos, se unen dos provincias. Y en esa integración lo que buscamos es la generación de calidad de vida para los ciudadanos y la mejor posibilidad de poder discurrir por una zona que, como tú bien has mencionado, es una zona que ha estado muy congestionada, ¿no? Y por eso es que esta obra tiene una gran importancia. Alcalde, mientras realizamos este enlace vivo, ¿le parece si realizamos el recorrido, por favor? Este fue bautizado como el puente Fernando Belaúnde Torre y ahora mi camarógrafo les está mostrando la estructura de este enorme puente. Esta nueva vía que demandó una inversión de 33 mil millones de soles y que conecta la avenida 12 de octubre que está en San Martín de Porres y con la avenida Morales Duárez que está en el distrito Carmen de la Legua Reynoso. Nosotros también hemos estado presentes cuando colocaban estos pilotes que son una especie de columnas. En este caso, alcalde, ¿cuántos pilotes tiene este puente? Mira, este es un puente abovedado con estos pilotes que están a los lados, que lo que hacen es amarrar la parte del tablero con la parte alta y le da la sostenibilidad. Uh-huh. Es un puente de 70 metros de luz, más de 33 millones de soles invertidos en esta obra. Son dos carriles por lado, en el sentido que estamos discurriendo nosotros vamos hacia el Callao, la avenida Morales Duárez está allá, y tenemos veredas muy amplias para los transeúntes, para los peatones, mejor dicho, y también se han hecho bandas podotáctiles para las personas con discapacidad visual. Adicionalmente hay un espacio para las bicicletas, para que el ciclista pueda discurrir por esa zona también. Así es, no solamente lo que se hizo aquí, el trabajo, no, es en el puente, sino en los alrededores, como ya mencionó el alcalde, se han instalado o se han construido estas veredas. Y lo que hoy en día también estamos observando, Claudia, Pamela, es en el área donde se ha realizado este puente, está limpia, está vacía, no hay basura como normalmente la gente, muchas personas lanzan basura al río Rímac. Ahora, alcalde, ¿se va a manejar también lo que es la basura en el río Rímac? Porque ese es un problema también grave que venimos arrastrando desde hace muchos años. Sí, ese es un compromiso que tiene que asumir cada una de las municipalidades distritales y evidentemente también hay un trabajo que se hace de parte de la Municipalidad Metropolitana para lo que es la preservación y conservación de las cuencas de los tres ríos que tenemos acá en Lima, que es el Chillón, el Rímac, que es el río que tenemos acá abajo justamente, y el Lurín. Ese trabajo tiene que darse, tiene que hacerse, y como tú has encontrado esto limpio, es porque hace varios días atrás estamos en un proceso de poderlo tener adecuadamente bien. Pero también quiero llamar a los ciudadanos, a la conciencia de las personas, que los ríos no son basureros, no son lugares para echar o disponer de la basura. Hay que ser cuidadosos. Si nosotros no cuidamos nuestros ríos,
vamos a generar un problema de impacto ambiental muy serio, porque esto discurre hacia el mar y eso después va a todo lo que es la cadena alimenticia. El problema que ya tenemos con los peces, que últimamente están contaminados con mucho plástico, por ejemplo. Entonces hay que tomar conciencia en ese sentido y hay que proteger esto. Esta es una obra muy importante que las entregamos a los ciudadanos con el cariño del caso y hay que cuidarla también con el cariño debido. Muy bien, alcalde, muchas gracias, Claudia Pamela. Entonces ya en unos minutos ya los vehículos van a poder trasladarse por el inaugurado puente Fernando Belaún de Terry. No sé si tienen alguna consulta sí, en el estudio, compañeras. Sí, por favor, quisiéramos consultarle directamente al alcalde si nos está escuchando unos cuantos temas que han surgido en los últimos días. Alcalde, uno de estos temas tiene que ver con una contratación del señor Alejandro Moreno Bocanegra, una contratación que ya ha sido observada por la OCE y que cuestiona el hecho de haber sido nombrado en el año 2019 jefe de MAPE, un cargo que deja y a las pocas semanas es contratado como proveedor de MAPE, algo que la OCE considera que es inadecuado porque un funcionario del Estado no puede ser asesor o proveedor con un tiempo menor a un año. ¿Usted qué tendría que decir sobre esa contratación que ya ha sido observada por el organismo de contrataciones del Estado? Lo que tengo que decir es que eso es un tema que va a responder EMAPE. Yo respondo con mis obras, con las cosas que trabajamos y entregamos a los ciudadanos. Pero el señor Moreno, y eso es lo más es importante, poder hacer obras sin corrupción, hacer obras sin corrupción para las personas, para los ciudadanos. El señor Moreno, la verdad no ha sido que no conozco el detalle de lo que tú me estás comentando. El señor lo ha sido, es correcto, ha sido una persona que ha trabajado siempre con limpieza y con honestidad. No conozco el detalle de lo que tú me estás comentando. Sí me han dicho que es una expresión que ha tenido una persona que maneja redes, que creo que no está muy informado porque vive en el extranjero, vive en España, pero ya EMAPE se encargará de dar las respuestas del caso. Mientras tanto, yo sigo trabajando y entregando obras como estas. Bueno, alcalde, sí, la encerrona, la que usted hace alusión, pero acá hay un tema, no solo esto ha sido observado por la OCE, sino que hay un decreto legislativo, el 1444, lo conoce, que es precisamente el que dice que no se puede percibir la orden de servicio, porque este señor había sido encargado precisamente de la presidencia de MAPE y no tenía un año de haber salido de esta encargatura y ha cobrado dos órdenes de servicio por 60.000 soles. Mira, yo no lo he contratado, esa es una contratación de MAPE en todo caso y tendrá MAPE que responder sobre ello, tan simple como eso. Mientras tanto, yo sigo trabajando, si hay alguna imputación contra mi persona o quieren saber algo mío, yo encantado de responderles todo lo que tenga que responder yo, pero no sobre una contratación que yo no he hecho. Alcalde, otro asunto que también ha surgido en los últimos días está relacionado a la obra en el malecón Castañola, que aquí hemos resaltado porque efectivamente el tema de la andenería es obligatorio ya en los acantilados, ¿no? Estamos viendo justamente las imágenes. Recordamos que esto se tuvo que hacer así porque hubo un deslizamiento que afectó muchísimo la zona, se descubrió que había sido relleno sanitario y se trató de adecuar lo mejor posible. Sin embargo, hay algunos especialistas que han dicho que estos andenes no han sido construidos de la mejor manera, que no tienen la inclinación adecuada y que el diseño tampoco es el más adecuado, que hay problemas de accesibilidad, que hay postes en medio de la vía, que personas con visibilidad reducida y con movilidad reducida tampoco tendrían la posibilidad de acceder. ¿Qué tendría que usted que decir al respecto? Es una obra de la Municipalidad de Lima. A ver, nosotros lo que hemos hecho desde el año 2019 que se produjo este deslizamiento es preocuparnos por estabilizar esa zona de la Costa Verde. Recordemos que esto se evidencia en agosto del año 2019, en pleno desarrollo de los Panamericanos, se genera este deslizamiento, se suspenden las carreras de ciclismo que habían ahí, etcétera. Desde ese momento entramos a hacer estudios para poder dar la mejor estabilidad, porque hemos puesto mallas en toda la Costa Verde, pero sabemos que las geomallas son como unas camisetas que lo que ayudan es a contener una primera caída, pero no si hay un problema estructural serio.
Entonces ahí entramos y hemos hecho un trabajo muy profundo de estabilización. Y lo que se ha generado ahí es la estabilización y un nuevo mirador para las personas. Toda obra es perfectible, sin duda, pero yo no he escuchado de ninguno de los críticos alguna alternativa adicional. Tenemos también, desde la perspectiva de los privados, un proyecto que nos trajeron para estabilizar toda la Costa Verde, y esos son 400 millones de dólares, que no los tenemos en el presupuesto. Nosotros como municipalidad tenemos un presupuesto bastante exiguo, y con eso hacemos obras. Tenemos 5 veces menos el presupuesto de Bogotá, por ejemplo. Pero mientras tanto, a pesar del presupuesto exiguo, tenemos que generar seguridad para los ciudadanos y estabilización en la zona. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros hemos hecho la obra que hemos hecho. Habrán algunas personas que probablemente no les guste por un tema de estética, habrán algunas opiniones, pero lo más importante es darle a los ciudadanos la seguridad de que esa zona está estabilizada. Bueno, vamos a ver qué ocurre en el tiempo con esta obra. Hace minutos, alcalde, nosotros teníamos un enlace desde el Parque de Mirones, donde se va a instalar una planta de oxígeno, y los vecinos están preocupados sobre lo que sería una zona de evacuación frente a cualquier emergencia. ¿Está al tanto de esta situación? En Mirones, efectivamente, estamos trabajando nuestra 4ª planta de producción de oxígeno medicinal. La primera... ¿Por qué en el parque, alcalde? ¿Por qué en ese parque? La segunda en el RIMAC y la tercera la hemos puesto en Punta Hermosa. En Mirones estamos trabajando una 4ª planta que está en proceso de desarrollo. Yo escucho siempre a los vecinos y si hay mejoras que se puedan hacer, las vamos a hacer. Pero no nos olvidemos que tenemos obligaciones. Pareciera ser que las personas, lejos de ver lo que se hace, el esfuerzo que se pone, por ejemplo, para poder tener oxígeno medicinal para una eventual tercera ola, algunos se preocupan por cosas adjetivas o accesorias. No nos olvidemos que lo accesorio... A ver, alcalde, ¿le parece accesorio? Si hay cosas que se pueden mejorar... Perdón, termino la idea. Si hay cosas que se pueden mejorar, las vamos a mejorar. ¿Cómo van a mejorarlo si usted ha elegido el parque? Lo que estarían buscando. Lo que estarían buscando eventualmente es que no se haga la obra, que no haya oxígeno medicinal para los ciudadanos. Eso yo no lo voy a permitir. Yo como burgomaestre, como alcalde metropolitano, alcalde, a ver, tengo que seguir construyendo plantas de producción de oxígeno medicinal. Y bien por eso, porque seguimos en pandemia. El tema es, ¿dónde ha decidido construirlo? Ese es el asunto. Nadie está cuestionando la gran iniciativa de seguir generando plantas de oxígeno que finalmente nos están ayudando en este momento de pandemia. El tema es por qué haber elegido el parque, claro, y por qué no mirar, ¿no?, otros temas que no son accesorios. Porque somos un país que presenta siempre movimientos sísmicos, que no tenemos un plan de evacuación y demás. Entonces los vecinos dicen, si algo pasa, ¿dónde voy? Y me escondo, debajo de mi bloc. La obra no está concluida, la obra no está terminada. Si hay cosas que se pueden mejorar, y siempre escuchando a los vecinos, cosas que yo siempre hago, se van a corregir y se van a mejorar. Yo agradezco más bien la preocupación y agradezco también que tengan a estos vecinos que hayan expresado lo que han expresado. Lo vamos a ver con los técnicos y se mejorará. Pero lo que no podemos dejar de hacer nosotros es de tener una planta de producción de oxígeno medicinal. Eso es algo que es una realidad. Y en esa zona, muchísimos vecinos del cercado nos han pedido. No sé cuántos sean los que se estén preocupando por la forma esta de evacuación que han mencionado. Pero los escucharemos, porque un solo vecino es importante de ser escuchado. Y vamos sí. a hacer un trabajo conjunto, como corresponde siempre, con participación vecinal. Le agradecemos muchísimo, alcalde, la apertura que ha tenido para poder responder todas estas consultas que le hemos hecho. Y a los vecinos de Mirones, bueno, ya conocen, esperemos que se puedan sentar todos a dialogar y encontrar una mejor solución, ¿no? Para que todos estén conformes, ¿no?, con lo que se va a hacer. Efectivamente, no se cuestiona el hecho de que se necesite claro que una no. planta, ¿no? Ver de repente qué posibilidades hay para que esta no afecte
tanto el hecho de que ellos también quieren tener su espacio público. Así es, gracias alcalde, y en todo caso nosotros hemos mencionado solo uno de los casos que se ha hecho conocidos esta semana. Gracias a ustedes. Sí, gracias alcalde, y ponerse al corriente, ¿no?, de una situación que ha sido denunciada en los últimos días, porque no solo hablamos de uno de sus funcionarios, del señor Moreno, sino también del señor Sergio Mesa Salazar. Sería importante que haga sus descargos, y si usted tiene la posibilidad de hacerlos a través de nuestra pantalla, aquí estaremos escuchándolo. Gracias al alcalde de Lima por haber estado con nosotros, gracias a Yuli, también gracias. Rivera, por el enlace a esta hora de la mañana desde hoy.